Buenas tardes muchachos. El día de hoy vamos a ver, como les mencionaba más temprano, el manejo de Processing. Ya, esto debido a que tuve un pequeño percance con el módulo PN532. Igual les voy a comentar al finalizar. ¿Ok? Pero lo que vamos a hacer básicamente es lo siguiente, ¿ok? Eh, como les mencionaba hace un momento, vamos a trabajar con Processing y Arduino. Vamos a ver cuáles son sus características, algunos ejercicios. Como siempre... Los componentes son básicamente los mismos ¿no? de las anteriores clases, y en este caso solo vamos a trabajar incluso con puros LEDs y vamos a generar eh, data loggers virtuales. ¿Okay? ¿Qué más? Fuera de eso, vengo acá, eh, les he pedido que se descarguen Processing, les pasé hace una hora aproximadamente el link, donde ustedes ingresaban y a través del mismo podían descargar directamente si querían. Eh, para Windows, Linux o Mac, ¿no? Dependiendo al, al sistema operativo que manejen. Como les mencionaba, yo voy a trabajar con esta última versión. Lo descargué hace poco, enseguida lo voy a ir haciendo la configuración con ustedes igual. Ok, los que no, no pudieron configurarlo, entonces comencemos, ¿no? Ok. Vamos hablando entonces un poco sobre lo que es Processing. Que básicamente se refiere a una plataforma que maneja un lenguaje de programación de código abierto basado en Java. ¿ok? En términos sencillos, Processing me permite poder desarrollar entorno gráfico o un, a una interfaz gráfica a través de Arduino. ¿ok? En base a Processing es, en el, es mediante el cual se hizo el soporte del de IDE de Arduino. Es su predecesor. A este IDE como tal, ¿no? Enseguida vamos a ver Cómo ¿Ya? Y, ¿Pero qué es lo interesante de, de Processing Como tal? Que básicamente Me sirve No solo para poder hacer esas interfaces O esos entornos gráficos, sino también Para poder generar animaciones 2D o 3D Según a lo que requieran Sus sistemas, ¿no? ¿Ok? Entonces continuemos Ahora estos son los comandos básicos que se utilizan dentro de Processing y varios de estos los vamos a manejar igual. Empezando por este, este primero que es el Draw, el cual si lo asemejamos hacia Arduino es básicamente lo mismo que el Loop, ¿no? En el Draw es donde ustedes van a poner las sentencias que quieren que se desarrolle para que se pueda generar el entorno visual, ¿ok? Y esta otra... Función que se llama exit me sirve simplemente para salir del programa, ¿no? O para destruir la pantalla que se vaya a generar. El setup, por consiguiente, es donde ustedes ingresan los primeros parámetros de trabajo para poder desarrollar las aplicaciones. Size se refiere al tamaño de las ventanas que vayamos a crear. Por ejemplo, supongamos que yo voy a crear una ventana de, a ver, de este tamaño, ¿no? Entonces a través del size indico el tamaño de esta ventana donde va a estar ya toda, toda, toda mi programación y todo el entorno gráfico, la interfaz que vayamos a desarrollar. ¿Okay? Fuera de eso, tenemos después acá el width y el, y el height que se encargan de generar los parámetros de, del ancho y el alto de nuestra ventana. ¿Okay? Posteriormente... Tenemos estos otros comandos que igual los vamos a utilizar el día de hoy, los cuales me sirven para generar eventos. Por ejemplo, dentro de JavaScript existen algunos elementos y algunas funciones que me permiten generar eventos o en este caso les llaman alertas. Esas alertas que se generan a través de JavaScript en Processing igual se pueden desarrollar a través de estos eventos llamados, eh, que se van generando a través de funciones, ¿no? Entre las cuales tenemos el mouse preset que, se, que va a funcionar cuando ustedes presionen el clic del, del mouse ¿no? cuando hagan un clic en un determinado elemento o en una determinada región de nuestra ventana el mouse release es el que va a funcionar cuando ustedes dejen de presionar ese clic ¿no? este cuando presionan y este otro después de presionar ok key preset de la misma forma que el mouse va a funcionar un evento va a funcionar una actividad cuando ustedes presionen una tecla determinada del teclado no el key release igual que el mouse release se va a encargar de generar cuando ustedes suelten una tecla asignada line es básicamente para generar una línea en 2D que sería en el eje XY, y si van a trabajar a través de 3D en las coordenadas x y z no para poder visualizarlo en el espacio. Point para, para crear un, pu un punto como tal, ¿no? Los siguientes. Este rect que básicamente me sirve para poder generar rectángulos de un tamaño determinado, el cual viene distribuido por cuatro parámetros, donde ustedes van a indicar el ancho, el alto, el borde y la posición donde va a estar el rectángulo que queremos crear. De la misma forma con un triángulo donde nosotros damos las coordenadas de X, X y Y de cada punto. Por ejemplo, en el caso del, del, de, la, de, la, de la X y Y sería algo así, ¿no? Doy el primer punto acá, puedo poner este otro segundo punto acá y el tercer punto en esta otra parte de la ventana. Al generar esos tres puntos, automáticamente el programa se encarga de juntarlos y generar su triángulo. ¿Ok? Obviamente estos puntos que están aquí, son puntos en coordenadas de X y Y, ¿no? X, X y Y. Ahora, si digamos, de la misma forma, quieren generar, no un triángulo, sino quieren generar una pirámide para trabajarla en 3D, coordenadas en los puntos X y Z. Por cada punto, ¿no? En este caso tengo tres puntos por las tres aristas que va a tener en mi triángulo. Luego, por, por consiguiente, tenemos acá el el la función text que nos permite agregar texto. Para que se pueda mostrar o generarla como una notificación. Text font, un fondo de texto que ustedes deseen que vaya a usarse o vaya a trabajar. Y el text size, el tamaño del texto para el trabajo. Fuera de esto tenemos el background. Donde ustedes van a llenar el color de fondo que va a tener nuestra ventana que vayamos a crear. Fill. Para llenar el color solo de una figura, digamos, si yo quiero que, eh, por decirles, tengo un rectángulo y quiero que solo ese rectángulo se ponga de color azul, entonces con el fill puedo generar a la figura con ese valor. ¿Ok? Sería algo así. A ver, lo vamos a volver a generar igual. Por ejemplo, yo tengo acá un rectángulo. Este rectángulo va a ser de esta forma. Si yo le pongo fill, lo que va, me va a permitir generar es dentro de este mismo rectángulo que se pinte, ¿no? Que esté todo, todo coloreado por dentro del color que nosotros queramos. Si ponen no fill, va a funcionar como este segundo, ¿no? Que va a ser solo el contorno de los bordes sin, sin un relleno, ¿ok? Esa es la diferencia entre fill y no fill. El, el stroke le da el color al, al borde. Y el nuestro sin bordes. Entonces, si, si alguna vez ustedes quisieran poder eh, ingresar a indagar más sobre esto, porque estos son algunos de los comandos, pueden irse a la página oficial. Acá. Y en la página oficial se van al apartado de referencias. Acá en las referencias les da todas las opciones dependiendo de lo que ustedes quieran. Si quieren trabajar con la estructura, que quieran compartir, generar figuras primitivas, es decir, cuadrados, rectángulos, líneas y demás. Pueden trabajar con esto, igual les muestra códigos de ejemplo, cambiar colores, crear archivos, generar curvas, generar primitivas en 3D, es decir, crear, por ejemplo, un rectángulo, una circunferencia, generar imágenes o dependiendo a las opciones que ustedes deseen, ¿no? Por ejemplo, cómo se puede trabajar con datos, ¿con qué tipos de datos trabaja Processing? Igual que Arduino, Bo booleano, byte, char. Acá como se trabaja igual con en interfaz gráfica, pueden generar un color fuera del double, flotante, integer y long, ¿ok? Y como les mencionaba, dependiendo de lo que ustedes requieran, pueden ir generando cualquiera de los valores que están acá. Incluso Processing nos permite obtener datos del sistema tal como hacíamos a través de SAMP y, y el Time stamp. Processing te permite generar lo mismo a través de estas funciones: ¿no? Day, Or, Millis, Minute, Month, Second y Year. ¿Okay? Directamente jala los valores del sistema. Lo genial de Processing, fuera de que puedan generar todo esto, es que pueden ustedes incluso trabajar con diferentes integraciones, como ser el manejo de. OpenGL para el desarrollo de sus registros, ¿ok? Si en algún momento tienen alguna pregunta me lo escriben en el chat o, me, o activan su micrófono, igual no hay problema, ¿ok? Entonces continuemos Vamos a pasar a generar lo siguiente, ¿no? Vamos a hacer que este LED se encienda, vamos a hacer que este pequeño LED se encienda y se apague A través de botones y generados a través de mi interfaz en Processing, ¿no? Entonces, el modelo de muestra es el siguiente. Tenemos que hacer algo similar a esto, miren. Esto que está acá, vamos a escribir texto, vamos a crear una ventanita donde va a tener un pequeño fondo, dos botones y dónde se van a situar los botones exactamente, ¿ok? Entonces empecemos. Para empezar, vamos a hacer, si quieren hacen el circuito, si no basta con conectar su placa Arduino, porque estamos utilizando el pin de referencia, ¿no? Que es el pin número 13, donde hay un LED. Entonces, no hay mucha ciencia, no hay mucho problema a través del circuito, ¿no? Y una vez que tenemos eso, abrimos Arduino y empezamos a programar. Para poder trabajar con Processing, lo que hace Arduino es utilizar comunicación serial. Para poder entablar la comunicación entre Processing y Arduino. Es una herramienta muy recomendable. Procesing, porque les comento que uno de los proyectos que, que he podido desarrollar a través de Processing y trabajando con Arduino ha sido incluso reconocimiento facial, ¿no? Fue un proyecto del de año pasado que lo desarrollé a fin de año que me facilitaba más el trabajo sin necesidad de tener que tocar nada de Python, ¿no? Entonces voy a abrir aquí Arduino y en Arduino empezamos a trabajar. Vamos a generar eso, ¿no? Vamos a hacer que cuando yo mande una letra, se encienda el LED y cuando mande otra letra se apague el LED, nada más. Vamos a decir que la E va a encender y la A lo va a apagar. Entonces, como trabaja a través de comunicación serial, esos datos los va a enviar a través del comunicador hacia Processing y Processing va a dar una respuesta para poder hacer el encendido y apagado, ¿no? Ya lo abrí Arduino y aquí vamos a abrir un nuevo archivo, ¿no? Para empezar, tenemos nuestra variable. Donde va a estar almacenados los valores. Entonces, para eso voy a crear un LED ¿vale? que está en el pin número 13. ¿no? Fuera de esto, una variable donde se va a almacenar la información que se va a recibir a través de Processing o la que se vaya a enviar. Ok. Eso sería lo único en, el, en la declaratoria de variables. Y acá para poder enviar los valores. Habilitamos el monitor serial. Y el LED nos mostraría como salida, ¿no? Entonces aquí sería un pin mod. LED en tipo output. Y por último, vamos a hacer que nuestro LED esté apagado. Ok, esto es solo para verificación. Y pasamos al loop. Lo que se encarga de hacer en el loop es básicamente generar el serial. A Bible, para poder verificar si hay datos almacenados en el buffer. Sería de esta forma, ¿no? Sería la Bible mayor a 0. Ya ves, ya que adentro vamos a almacenar los valores que vayan a llegar a través del monitor serial, para lo cual se utiliza la función serial.read. ¿Ok? Luego, una vez que llegue ese valor, vamos a verificar. Entonces, una condicional para verificar datos. Si valor es igual. Si valor es igual a e, se enciende un LED. De lo contrario. Si es igual a A, se apaga el LED. Ahora, acá lo siguiente, ¿no? Cuando nosotros tenemos varias condicionales, ya les había mencionado para no tener que ir una por una. Esto creo que lo vimos en la primera clase. O incluso cuando. Hemos realizado las respuestas del examen de ingreso. Para no tener que ir condición por condición, vas a componer acá lo siguiente. Else, if, ¿no? Cosa de que si se cumple esta, va a terminar el programa, se si cumple esta otra, termina acá y ya no está validando para cada una todo el tiempo, ¿no? Eso con el fin de automatizar el programa. Ahora lo estudiamos un poco más, el código es básicamente similar al manejo de un módulo Bluetooth. ¿Verdad? Porque del Bluetooth llegaban los datos, llegaba el valor, y dependiendo del valor que llegaba acá, se verificaba. Primero se almacena el valor, se almacenaba ese dato en valor, se verifica, y si era igual a una de las letras, se ejecutaba, ¿no? Nada más. En Processing es similar, miren, no cambia mucho. Bueno, básicamente es lo mismo. Una vez que tengo esto, voy a subir ese programa a mí. Arduino, como estábamos trabajando en la anterior clase con el MCU, aquí debe seguir con esos valores, entonces lo voy a cambiar a Arduino y el puerto, ¿no? Entonces puerto, acá ya está. Y vamos a guardar el archivo como sería la sesión 6, ejercicio 1. En lo que va subiendo ahora el programa, vamos a verificar cómo se hace la instalación de Processing. ¿no? Entonces yo acá la tengo Processing descargado. Solo descomprime la carpeta. Y una vez eso es hecho eso, simplemente lo que se encargan de hacer es llevarla al disco C para que empiece a correr, ¿no? En sí, por lo general Processing, las versiones de descarga siempre son ejecu solo ejecutables. ¿Okay? No es necesario instalarlo. Son portables en sí. Entonces ya va a terminar. Y acá está, ¿no? Entonces todo esto lo voy a llevar yo a mi disco C. Dependiendo de la versión que hayan descargado, ¿no? En mi caso la descargué para la versión eh, de 64 bits. Y ya va a ir haciendo su copia, ¿no? Ok. Mientras, voy acá a la parte de Arduino. Tenía una llave, una, Un paréntesis de más. Y lo subimos el programa. ¿no? Sería Belgin a 9600 Baudios. Esto igual tengo que cambiar en mi monitor serial, ¿no? Porque estaba en 115.200. Luego vamos a ingresar. ¿Qué es lo interesante de Processing? Que al igual que Arduino, te muestra ejemplos, ¿no? Por ejemplo, acá nosotros en Arduino, cuando abrimos el archivo, vamos a archivo, vamos a ejemplos. Podemos ver una infinidad de ejemplos que ya vienen con, con el IDE, ¿no? Por defecto. De la misma forma, nos da ejemplos Processing para poder generar sobre esos ejemplos en nuestro trabajo, ¿no? Vamos a configurar aquí su monitor. Listo. Ahora voy acá, sigue copiando. En lo que va copiando, a ver, vamos a ingresar. Y acá está, miren. Lo interesante, aparte de eso, de las librerías que les voy mostrando, los o lo que les mencionaba, es que pueden integrar Processing con, igual con, con Java para poder directamente generar relación hacia Java en vez de NetBeans, por ejemplo. Que sería una, una opción, no? Ok, ya estamos acá. Ya va a terminar de copiar. Entonces vamos a hacer esto, lo que les mencionaba, ¿no? Vamos a crear. El siguiente, esto ya lo tenemos. de la Bible. Y ahora nos falta todo este proceso para poder generar la conexión con Processing. Ok. Entonces vamos a abrir Processing, los que ya han instalado. Ok. Lo abrimos. Por ejemplo. Processing tiene incluso mucho más soporte para ejercicios a desarrollar con, ¿Con el Arduino Mega ADK, ¿no? Porque igual se puede instalar... En, ahorita te atiendo, Juan. Ya, en, aparte se puede instalar el manejo de Android, ¿no? O complementos necesarios que ustedes deseen. A ver, ahorita les voy a mostrar. Miren, por ejemplo, acá, pueden cambiarle el soporte o todos los modos que ustedes deseen de trabajo. Por ejemplo, ahorita Processing se basa en se basa en Java, ¿no? Pero yo quiero trabajar con cualquier otra herramienta. Por ejemplo, esta es una herramienta muy buena de trabajo que es p 5 que me sirve más que todo para convertir las señales, de, señales físicas que nosotros tenemos en señales auditivas para enviar a nuestras páginas web. ¿Ok? Después, crear aplicaciones Android a través de Processing. Y esta es, por ejemplo, el complemento que necesitan para poder trabajar con el... Arduino ADK, o bueno, Mega ADK, ¿no? Soporta igual Python, ya respondiendo esto a tu pregunta, Juan. R y REP, ¿no? ¿Ok? Con esas son con las que trabajan, que son las que vienen con soporte oficial. Ahora, existen igual librerías y herramientas, o tools y modos directamente que son genéricos y puedes igual instalarlos, ¿no? En Processing. Y acá te va dando algunas ideas, algunas opciones. Acá, por si quieres generar más herramientas, lo que les mencionaba, digamos, si quieren trabajar con OpenGL, directamente acá en los tools es donde los van integrando lo que ustedes deseen. ¿no? Y acá hay igual diferentes librerías dependiendo de lo que vayan a desear. Por ejemplo, yo cuando necesitaba trabajar con, con el manejo de reconocimiento facial. Necesitaba de acá una de las librerías para el, para el soporte de reconocimiento y para que pueda ingresar a la cámara, ¿no? Y a través de la cámara se pueda generar. ¿Y ¿Ven? Y aquí hay diferentes tipos de datos, dependiendo de lo que ustedes vayan a desear. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a empezar, miren. Como pueden observar acá, su entorno es similar a Arduino, ¿ven? Sketch, Arduino, eh, archivo, editar este otro el ejecutar simplemente para que funcione el programa y el detener para que se cierre la ejecución ¿no? primero lo vamos a agrandar un poco y para ingresar a las preferencias igual que arduino no control más el más coma entonces vamos a poner el tamaño 24 si sí, se va a ver mucho mejor y acá lo que vamos a hacer es lo siguiente primero tenemos que indicar la librería de trabajo. Digamos, si ustedes quieren trabajar solo processing para solo diseño, entonces no es necesario integrar esta librería. Pero como voy a recibir valores desde el, de, desde el mundo físico hacia nuestro mundo virtual, por así decirlo, sí o sí necesitamos utilizar la librería de processing para el serial, ¿no? Para eso es processing.serial. Para que se muestren todos los atributos, asterisco y punto y coma. ¿Ok? Y con eso ya estamos. Lo que sí tienen que tener en cuenta lo siguiente, y es un error muy frecuente que a mí me pasa cuando trabajo con Processing. Más que todo lo utilizo yo para el Mega DK, pero cuando trabajo con el Mega DK necesito habilitar el modo Android. Entonces a veces lo dejaba con el modo Android. Entonces si estaba en el modo Android, por más que ponía este import. Serie eh, processing.serial me daba un error, ¿no? entonces siempre tienen que verificar que cuando vayan a trabajar solo con Arduino, sea Arduino 1, Mega, Nano, Leonardo o cualquier otro Arduino que no sea la de acá, verificar que diga acá o que se vaya a conectar por por puerto serie, verificar que, que aparezca la importación de la librería y que aquí aparezca Java, ¿no? Nada más. Ok, entonces lo siguiente. Después de generar esto, lo que vamos a hacer es declarar el puerto, ¿no? Entonces declara la variable, una variable del tipo serial, a la cual lo voy a llamar puerto. Listo. Me aparece en color naranja porque todavía no lo estamos utilizando, ¿no? Eso me dice. Me voy al setup. Todavía no se solucionó el problema. Por ejemplo, con Arduino cuando ustedes abren la llave, ponen enter, automáticamente se cierra, ¿no? Processing todavía le falta realizar esa actualización, pero nos sirve para pruebas. Y acá tenemos los, lo de mismo, ¿no? Un boy setup y un boy loop, que en este caso sería un draw. Entonces voy a empezar aquí en el setup. En el setup, lo que ustedes se encargan de hacer es indicar el puerto de conexión, en qué puerto se está conectando. Para eso pongo puerto. Que es esta variable que la tengo acá. Puerto, donde va a ser igual a new serial. Dice que se están refiriendo a esta placa. O bueno, a la placa conectada. Y acá ustedes ponen un com. Digamos, yo aquí lo estoy poniendo com x. Donde x representa al número. En este caso, dónde está. Acá dice: está en el, en el caso mío, está Arduino, no está en el com número 12. Entonces aquí pondría com12 para que se conecte con esa placa específica, ¿no? Y la velocidad de transferencia de datos que era de 9600 baudios, ¿no? Un punto y coma. Y acá en el setup es donde ustedes crean su ventana. Entonces aquí yo voy a crear una ventana de 300 por 150. Punto y coma. Una vez que tengo eso, hasta aquí. A ver, lo voy a hacer correr. Pongo play. Va a empezar a generar el archivo. Me está pidiendo permiso. O aceptar. Ya está, miren. Ya la tenemos la ventana. Incluso no es necesario guardarlo, ¿no? Luego lo vamos a guardar igual en una carpeta donde está nuestro, ejer nuestro ejercicio 1. Para que esté ahí almacenado todo, ¿no? Entonces hagamos eso ahorita. Bien, ahorita solo lo único que hice, como les dije, he creado la ventana. Tamaño 300 por 150. Y ya aparece. Entonces lo voy a guardar. A ver, archivo. Guardar como. Estaba en el escritorio la, eh, la carpeta, ¿no? Sesión 6. Aquí adentro lo vamos a guardar igual. Que diga, sesión 6, ejercicio 1P. Que significa ejercicio 1 de processing. Listo. Y ya se ha guardado. Vamos a verificarlo. A ver, me voy acá. Estamos aquí en el escritorio. Y aquí está, miren. Me genera, al igual que Arduino, me genera automáticamente una carpeta. Donde se va a almacenar toda la información. ¿Ven? Ya está. Si ustedes quieren, directamente incluso pueden hacer una exportación, es decir, generar directamente un punto exe. ¿Cuál es la diferencia? Que si ustedes generan automáticamente el punto exe, están diciendo que siempre se va a conectar al COM12, pero no siempre va a pasar eso, ¿no? Puede que hoy día lo conecten con este cable, luego con otro, va a cambiar el COM. Entonces, una vez que yo tengo esto, me voy al segundo método, ¿no? Donde está el Draw. Y acá, vamos a ponerle el fondo. Entonces, un background donde dicho fondo tiene que estar en RGB. Entonces el, tama el, el color era 128 y 255, ¿no? Porque era cian, pero un poco más oscuro, entonces había más predominada, predominante en la, en la parte del azul, ¿no? Aquí entonces, no, esto es 125. Ahora sí. Y un fill para indicar el fondo, ¿no? A ver hasta ahí. Le voy a hacer correr nuevamente para verificar. ¿Ven? Ya lo tenemos. Y aquí ya me aparece el nombre de Sesión 6 barra baja E1P. El color que acabamos de poner a través del, del background. ¿No? Y el fill para indicar que se va a eh, imprimir en todo el este, ¿no? Se va a rellenar todito. Ok. Siguiente. Una vez que tenemos eso, ahora vamos a. Esto lo dejemos así. Y acá. Ahora sí. Un text size. ¿Por qué? Porque vamos a ponerle un texto, ¿recuerdan? Decía el texto, decía eh, LED interno con Arduino, si no me equivoco. A ver, volvemos acá a la presentación. Sí, miren, LED interno del Arduino. Entonces eso vamos a ponerlo. Aquí tiene que aparecer ese LED interno. Entonces acá, text size, el tamaño del texto, tamaño 20. Si quieren lo pueden cambiar ustedes la letra, ¿no? Pero por ahora, eso y... ¿Qué más? Está exactamente al medio, entonces quiero que esté al centro. Para poderlo poner al centro, alineación. Para eso se pone text, aline, y acá indicamos, ¿no? Centro. Si ustedes solo ponen centro, va a aparecer exactamente aquí al medio de la pantalla, pero tiene que estar al centro y en la parte alta, entonces centro, coma, top, en la parte alta, ¿no? Y luego de haberlo alineado, vamos a indicar el texto que va a ingresar ahí. Entonces, dicho texto debe estar en comillas. Entonces, acá le voy a poner LED interno del Arduino. Le pongo una coma, 150, que básicamente acá se refiere a la posición en X y en Y. Esta es la posición en X que va a tomar 150 y Y 25. ¿Cómo funciona? A través de esto, cuando ustedes crean sus aplicaciones o crean sus ventanas, mejor dicho, en Processing, pasa lo siguiente: es de esta forma. En este punto que está acá, en este punto exactamente, en la esquinita, es donde, donde llegarían a la posición 00. Me indica que va a llegar a la posición 150, entonces se va a dirigir hacia este lado. Recordemos que nuestro tamaño era 300 en X y 150 en Y. Entonces, como esto es 300, hasta este otro extremo. Se cumplirían esos 300, ¿no? Y ahorita nos está indicando que va a estar en la posición 150. Va a empezar a imprimir. Entonces, exactamente por acá, por la mitad va a empezar a escribir, ¿no? Y entonces se va a posicionar en la en 150. Y Y va a estar en 25. Entonces lo mismo. Voy bajando. Hasta donde será 25. Las lecturas se van a hacer hacia abajo. He puesto esto, lo voy a hacer correr para verificar el nuevo cambio. Y miren, ya aparece. Lo interesante es que fuera de que he puesto el tamaño 150 y voy generando más cosas, se va redimensionando, ¿no? Por ejemplo, aquí voy a poner más os, arduino o odio. Y ven, se redimensiona. No, no significa que sí o sí va a empezar en los 150, ¿no? Sino que acá lo está redimensionando a los valores que yo quiero. ¿Ok? Hasta ahí. Ya tenemos el LED interno del Arduino. Tenemos el título. Y ahora le vamos a dar un borde. Un borde. Para darle borde, es este valor, el stroke. Y un borde de por lo menos 90. Y una vez que tenemos el borde, el grosor de dicha line, de dicho borde. Entonces, para el grosor, se utiliza stroke weight. Tamaño, ¿no? Que sea de grueso solo dos. Que corran de nuevo. ¿Ven? Y ya está, ya tenemos el grosor, ya tenemos el borde, y ahora tenemos que crear estos dos rectángulos, ¿no? Estos dos rectángulos que van a ser de color blanco y van a tener un borde de color gris. Entonces, para crear esos dos rectángulos, lo vamos a poner más acá. Se hace lo siguiente: acá lo voy a poner como un separador que. Como les decía, ¿no? Como Processing es su predecesor de Arduino. O bueno, su antecesor de Arduino. Básicamente los comentarios se generan de la misma forma. Entonces pongo cuadro 1 y acá voy a generar mi primer cuadro. Entonces, el cuadro 1, tengo que indicar qué relleno va a tener el cuadro. Entonces acá dice que el relleno es de color blanco. Entonces, para rellenos, fill. 255, 255. Y ya estamos. Ya tengo el relleno. Y luego rec. ¿No? Ahora, este rectángulo, ¿qué es lo que tenía? Son cinco parámetros. Tengo el parámetro A, B, C, D, E. ¿A qué se refieren? El parámetro A es la posición en X y el parámetro en B es la posición en Y. En este caso, como referencia, el cuadro está en tamaño 50 en X, en Y estaría en 60. Luego de eso, el C se refiere al ancho que va a estar en X, al ancho de, de X, digamos. Entonces, ¿qué tan ancho va a ser? ¿Cuántos píxeles va a contar? Entonces, vamos a hacer que cuente 80. Y en el caso de Y, como no es tan grande, que sea la mitad. A ver, le pongamos aquí unos 40. Listo. Y por último, el E, el borde que va a tener el rectángulo, le pongamos un borde de 10. Digamos. ¿Ok? que es este borde gris que está acá en la imagen, ¿no? Entonces le pongo tamaño 10 y el texto que va a tener, entonces el texto que vayamos a ingresar a través de esto, ¿no? Va a ser aquí en color negro, ¿no? Como va a ser en color negro, entonces vamos aquí, fill, si el blanco es 0, es 255, 255, 255, el negro sería 0, 0, 0, ¿no? Y el texto, entonces el texto, según a lo que decía aquí arriba, vamos a copiar directamente esto. Es que aquí pongo el texto entre comillas, la posición y tanto en X como en Y, ¿no? Entonces, esto decía on. Uy. Entonces acá on. Ahora, ¿cómo sabemos en qué posición exactamente tiene que estar? Se supone que el rectángulo va a estar en 50 en X, ¿no? Entonces, tendría va a estar desde 50 hasta 80. Pero acá en Y va a estar de 60 y 40 más. Es decir, de 60 hasta 100. Entonces, para que pueda estar en, una, en un dato exactamente central. Podríamos ponerlo esto entre en X en 90. Y Y en 70. Ok. Entonces X va a estar en 90. Y en 70. Lo voy a volver a subir. Y ya está, miren, aquí está en 90 y en 70. Entonces vamos a cambiar en X para verificar a ver cuál es la diferencia. Aquí le pongamos 110. Y miren, y me lo muestra más allá del cuadro. Ok, entonces tendrían que situar siempre sus valores. Entre los parámetros donde va a estar el recuadro, ¿no? Entonces esto era 90, ¿no? ¿Cómo pueden verificar directamente? A través de esto, ¿no? Si saben que su rectángulo va a estar en 50 en X, entonces dependiendo de la cantidad de texto que van a tener. Pueden cambiar la posición en X, ¿no? Y lo mismo en Y. En Y va a empezar en 60, pero va a tener desde 60 hasta 100 píxeles. Es decir, desde los 60 hasta los 100 píxeles va a llegar. Entonces puedo ponerle un valor intermedio donde pueda imprimirse todo el valor. Sin que se salga del botón, nada por el estilo, ¿no? Eso sería todo para el primer cuadro. El segundo cuadro, más fácil. Voy a copiar todo lo que hice de cuadro 1. Lo voy a copiar acá abajo, lo estoy llamando ahora cuadro 2. Valores los mismos, solo que cambia aquí off, ¿no? ¿Y qué más va a cambiar? La posición del segundo botón. Si el primer botón empieza en 50 y llega hasta 80 o va a tener un tamaño de 80, 50 más 80, este valor que está aquí en la esquina estaría cubriendo en los 130 píxeles. Entonces, le vamos a dar un valor arriba de los 130. A ver, supongamos 140 para verificar. El tamaño de acá está bien, lo mismo, 80 y 40, para que sean del mismo tamaño los botones. Pero aquí, en Y, ¿cambiaría o no cambiaría? ¿Qué piensa? No cambia porque sigue, sigue en la misma posición. Entonces, lo voy a subir. Y miren, ya ha aparecido el otro botón, pero está muy cercano. Y el off se ha puesto encima del on. Entonces, el off igual hay que cambiar. Primero vamos a aumentarle este tamaño, entonces que no sea 140 porque está muy cercano. Entonces lo vamos a poner a otro valor que sería, a ver, lo pongamos 160 a ver qué tal. Ya se ve mejor, pero acá está un poco más ancho, ¿no? Entonces lo vamos a poner a 175 que es con el valor que yo he trabajado. ¿Eh? Y ya está, está mucho mejor. Si esto está en 175, el off igual tiene que llegar hacia esos valores, ¿no? Entonces aquí está 175, el off. En el caso del on, lo hemos puesto del 50, 40 más. Entonces, si este está en 175 más 40 sería 215. Ahora sí está exactamente en el lugar correcto, ¿no? Y ya está. Eso es todo en cuanto al diseño. Ahora la programación para que pueda interactuar con Arduino. Para programarlo, se hace lo siguiente: ¿Qué es lo que vamos a hacer? Cuando yo presione este mouse, este botón, cuando yo presione, entonces ¿qué voy a generar? Un evento de tipo mouse present. Voy a hacer una acción. ¿no? Cuando yo presione, tiene que mandar un valor al arduino. Entonces, cuando yo presione este o el otro van a ser mouse preset. Hago eso. Fuera del draw, fuera de eso se generan ya los eventos. ¿no? Aquí abajo voy a poner entonces. Void. Mouse preset. Como tengo dos botones y si quiero hacer el evento para los dos, no es necesario que ponga doble vez mouse preset, acá puedo generar todo el trabajo, ¿no? Para poder trabajar con el mouse preset, a ver, voy a abrir otra vez esto. Tengo que verificar que lo que yo estoy presionando es exactamente en el botón. O sea, sin importar si está acá arriba, acá abajo, acá, acá, pero en el botón. Pero sí tiene que estar dentro de la región donde está mi botón. Si digamos yo presiono aquí arriba, y funciona, estaría mal, ¿no? Tendría que ser que cuando yo presione justo esta posición o este rango, si quieren llamarle. Ok. Entonces, para hacer eso. Lo que yo me encargo de hacer es generar validaciones. Tengo que validarme en que en estos puntos que tengo acá. ¿Ok? Entonces, para el primero. Sería lo siguiente. Que mouse en la posición X tiene que ser mayor a cuánto? A 50. Y. A su vez, en la posición X tiene que ser menor al segundo valor. 50 más 80, 130. ¿No? Nada más. Ya estoy en la región de nuestro primer elemento, ¿no? Entonces, aquí, de la misma forma para Y. Entonces, voy a copiar todo esto. Solo voy a cambiar aquí valores. Y acá, en vez de X, va a ser Y. Que sea. En 60 más 40 hasta 100 ¿no? y cerramos los paréntesis. Ahora, ¿por qué me está dando un error? Porque acá al ponerlo estos dos por separados. Estoy indicando que van a ser más de una condición. Entonces, como son, es más de una, como es una condición con, con, combinada. Tengo que aumentarle acá paréntesis. ¿no? Paréntesis abiertos. Acá lo cierro y con eso estoy indicando que se, va a que se genere todo esto, ¿no? Esto y esto. Entonces acá, lo siguiente. Abro mis llaves, ¿no? Ya estamos y aquí voy a cerrar mis llaves. Y aquí, lo siguiente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Para verificar que se está presionando este botón, para, para verificar que se está presionando, vamos a hacer que cuando yo presione en cualquiera de estas partes de acá, todo ese rango que acabo de poner se pinte, ¿no? Entonces así va a, va a ser como una simulación de que están presionando el botón. Esa simulación se la varía ya de manera gráfica, ¿no? Entonces para eso vamos a hacer que se pinte ese botón. Entonces para pintar ya saben el fill, ¿no? Y que se pinte a ver, no sé, en color. Le pongamos esto, 60, 60, 60 para verificar qué tal el cambio. Sería un más o menos similar a un gris, ¿no? Y como voy a poner ese valor, sería un rectángulo en la posición, en este caso del primero, ¿no? Entonces sería este otro rectángulo. ¿Ven? Entre esa posición. Y si es que se ha presionado, si es que yo he presionado este botón, entonces ¿qué va a hacer? Va a mandar una sentencia a Arduino. Entonces para enviar la sentencia, solo se pone print, write. El valor, si es igual a on, va a mandar la era, ¿no? Pero acá está el, esto es lo que va a enviar, pero no se llama mi variable print, ¿no? La variable se llamaba puerto, porque va a enviar por el puerto el valor. Listo. Con eso ya estaría y luego quiero que aquí me imprima. Ahora sí voy a utilizar el print, quiero que acá abajo me imprima en mi consola que sí se está enviando el valor, entonces voy a poner un print line. Print line. Le encendido a ver, en mayúsculas. Si sí, no, ya, LED encendido. Y listo. Con eso ya va a enviar el primer valor. Ahora, hay que hacer lo mismo para el segundo. Entonces, tengo otro botón. Para el segundo botón, lo mismo. Solo que aquí va a cambiar los parámetros, ¿no? Estaríamos hablando de estos otros parámetros de acá. Entonces, esto lo voy a copiar. Y lo voy a poner aquí abajo. Ahora sí, va a empezar en. 175 Más 40 era 215, ¿no? En Y ya está bien, ¿no? En Y sigue siendo en la misma posición, entonces no hay problema, solo en X varía. Y acá, si presiono ese botón, va a dar A y se va a apagar el LED. Y acá, que me aparezca en mi consola, LED apagado. Se cierra el if y se cierra mi llave, ¿no? Me falta cerrar la llave. Ahora sí está la llave cerrada. ¿Lo vamos a subir. Ya está. Entonces yo voy a presionar on. Y miren. Me manda LED encendido. Y ahora se prendió mi LED. Voy a presionar off. Y me manda LED apagado. ¿Eh? Y fíjense cuando yo presiono cambia el color. Cambia aunque por unos un fragmentos, de, fragmentos de segundo. ¿no? Y ya está. ¿Qué tal muchachos? Preguntas. ¿Se entiende todo lo que acabamos de hacer? Sí, no, no está muy complicado. La parte del puerto tiene que ser la misma de su arduino, ¿no? Porque así hace valor, va a, enviar, va a enviar los datos. Entonces yo, por ejemplo, tengo mi arduino en mi puerto número 12, en mi COM 12. Entonces ese COM lo estoy poniendo acá. Ahora era lo que les decía, digamos, ustedes si quieren pueden exportarlo como una aplicación para que aparezca como un punto exe, ¿no? Te lo genera Processing igual. Pero... Cuando se los vaya a generar, siempre se los va a generar con el COM 12. ¿no? Entonces tendrían que utilizar siempre para ese nomás. No sería muy conveniente, ¿no? Pero la otra opción sería crear dentro de la. En este caso, dentro de nuestra ventana, una lista desplegable donde aparezca todo, todos los los puertos disponibles de conexión, ¿no? Entonces ahí ustedes pueden seleccionar de manera manual. Más o menos así funciona con, con Visual Studio, ¿no? A través de C# se hace lo mismo, pero es dependiendo de cada uno, ¿no? Pueden verlo como ustedes deseen en esta parte. A ver. han logrado seguirme, quieren que les pase, se entiende. Ahora miren, por ejemplo, si yo lo hago aquí arriba no me da nada, ¿ven? Entonces para eso me sirve el mouse preset. Para delimitar la región donde voy a hacer la impresión de mis valores Entonces, ¿ven? Nada Ahí recién, ¿ven? Y ya está ¿Quieren que se los pase? ¿Lo han podido hacer sino a la par conmigo? ¿Qué tal chicos? ¿Se los paso o lo lograron hacer? En el segundo mouse es A ver Es eh, 275 más los 80 sería aquí, ¿no? Esto sería entonces eh, 255, perdón ¿No? A ver Veamos. Listo. Ahora sí, ¿no? Funciona así, ¿no? Entonces, gracias a la observación de Andrés, aquí teníamos... ¿Por qué hemos sumado los 80? Por el valor que estaba acá, ¿no? 175 más 80. Yo me confundí al estar sumando 175 más 40, cosa que es del, de lleno, pero tenía que sumar solo sobre la base de 80. ¿Ok? Continuemos entonces, muchachos. Ahora, lo siguiente. Fuera de eso... Vamos a pasar a este otro ejercicio, ¿no? En este caso, vamos a hacer lo siguiente: este LED se encienda en sus diferentes colores y acá, que cuando yo presione el color rojo, esto se prenda en rojo. Esto para, para empezar, cuando esté así, al iniciar, esté, esté así apagado, ¿no? Color gris. Presiono el rojo, esto Va a cambiar a color rojo y el led también tiene que cambiar a color rojo Voy a presionar este otro Va a cambiar ese rojo a verde Y si cambio este otro va a cambiarse a azul ¿Ok? Solo esos tres Aunque podemos integrar uno más ¿Ok? Conforme nos, nos está alcanzando tiempo Entonces tranquilamente podemos hacer uno más Que si yo quiero, puedo poner el apagado y que vuelva a su estado original ¿Ok? Entonces ¿Cómo se hace? A ver es este ejercicio donde van a tener un LED RGB que esté conectado a los pines 8, 9 y 10. Entonces vuelvo acá. Tengo un RGB donde el R está al 10, ¿no? G al 9. Vamos a hacer mejor así. Ya. Al 10, al 9 y B al 8. Listo, el valor está bien, voy a continuar generando el mismo valor. Y acá, para los tres, ¿no? Aquí sería rgb igual. r, g y b. Si es igual a r, se enciende el rojo. Si es igual a g, se va a encender en verde. Entonces, aquí vamos a llamar... A lo que ya teníamos hace un, hace, hace un momento, ¿no? Lo que ya habíamos hecho en clases anteriores. O el procedimiento. LED RGB. Listo. Y aquí al LED le vamos a mandar los valores. Si es en rojo, tiene que ser 1,0,0. 0. ¿Ok? Si aquí es el verde, sería 0,1,0. Y fíjense, lo sigo manteniendo con los if-else, ¿no? Para que no haga el recorrido de, toda el, de todo el programa o de todo el if o de varios if al, eh, de manera constante, ¿no? RG y aquí le ponemos el B y en este caso sería para su combinación 001. Listo, ya tengo los tres y vamos a crear ese procedimiento, ¿no? Void let RGB donde voy a mandar a R. Voy a mandar a G y voy a mandar a, a B. Y acá un digital write, ¿no? En R, lo de R. En G, lo de G. Y en B, lo de B. ¿Listo? Con eso ya tendría que estar resuelto. Entonces, digamos que quisieran generar otro valor, directamente van a hacer un llamado al procedimiento, ¿no? Esto con el fin de simplificarnos el trabajo. Entonces. Eso más vamos a hacer. Para un cuarto botón les decía, ¿no? Para que vuelva a su estado original. A de apagado. Todo en cero. Listo. Lo voy a guardar igual como el ejercicio 2, ¿no? Y ahora hagamos la magia en Processing. Esto se los paso para que lo prueben igual. Uno. El primero. Vamos a generar, seguimos acá con, con la librería de Processing y Serial. Y aquí, como vamos a cambiar los botones, vamos a generar estados. Entonces voy a crear una variable de tipo entera a la cual le voy a llamar estado. Estado del botón. Para empezar, su estado va a, ser, va a estar en cero. Luego de eso tengo lo siguiente. Aquí voy a crear, primero tenemos lo siguiente, ¿no? Vamos a crear nuestro tamaño. Tamaño, size, va a ser de, ahora es más grande, ¿no? 450 por 500. Sigo en el COM 12. Fuera de eso, entonces me voy al draw, ¿no? Esto era de fondo negro, entonces todo en cero. Listo. Ya acá simplemente voy a verificar los estados. ¿Eh? Voy a borrar ahora sí todito esto. A ver. Aquí vamos a verificar toditos los estados. Entonces, eh, lo siguiente que voy a poner. Va a ser if. Si estado del botón. Es igual a cero. Si este estado del botón es igual a 0, ¿qué es lo que va a hacer? Voy a abrir llaves y voy a hacer de que el color de mi circunferencia cambie, ¿no? A un color diferente. Entonces aquí vamos a poner Fill. Y voy a crear un procedimiento al cual le voy a llamar color, ¿no? Aunque no puedo utilizar directamente la función color. Enseguida les explico a qué se refiere. Y acá que sea color blanco. Vamos a crear una variable de tipo color a la cual estábamos llamando acá abajo color blanco. ¿no? Ok, esta variable de tipo color me permite convertir una región que yo desee en un valor. En este caso, vamos a hacer que esa región que les acabo de mencionar sea esta Esta circunferencia. Ok, entonces, como vamos a hacer eso, color blanco. Vamos a utilizar el proceso color. Donde nosotros vamos a decidir de qué color va a estar. Como no va a estar del todo blanco, sino un poco más agrisado. Bueno, sería este valor, ¿no? 250, 250. No lo estoy bajando mucho. Y vamos a generar lo mismo para los otros colores. Sería aquí color rojo, verde y azul. Entonces el color rojo... Como es RGB, sería primero R. Para que no sea tan chillón, le puedo poner 200. Y para los otros valores igual, ¿no? Aquí 0, aquí 200, para el verde y para el azul igual. ¿Ya está? ¿Qué es lo que vamos a hacer? En base al estado de este botón, va a cambiar. Si el estado del botón es igual a 0... Va a cambiar a blanco, si es igual a 1, va a cambiar a otro color, si es igual a otro, va a cambiar a otro color. Pero aquí, cuando se trata de if son doble igual, ¿no? Porque estamos haciendo comparación y no asignación, ¿ok? Listo, entonces voy a verificar si es igual a 0, si es igual a 1, si es igual a 2, y si es igual a 3. Si es igual a 1, que se vaya al color rojo. Verde y azul, ok. Una vez que tenemos eso, ahora es donde yo indico dónde se va a generar estos colores. Era en esta, en esta elipse, ¿no? o bueno, en esta circunferencia que dentro de Processing se llama elipse. Entonces, para eso, lo siguiente que hago es crear esa elipse: elipse, donde acá tengo a x, tengo a y. Tengo al dx y tengo al de, C, al de y. ¿Qué son estos valores? Básicamente, primero, el x, la posición en x. Entonces, la posición en x que sea en 220 y la posición en y, pongamos 300. dx significa el diámetro en x. El diámetro que sea de 300. Como es una circunferencia, tendría que ser de 300 por 300, ¿no? Diámetro tanto en x como en y. ¿Ok? A ver, hasta aquí, ya está. A ver, vamos a hacerlo correr. Pero primero lo voy a guardar. Lo voy a guardar dentro de la carpeta del de ejercicio 2. Vamos a ver qué es lo que tenemos hasta ahora. Y acá está, miren, ya tengo mi circunferencia. Obviamente, todavía no estamos generando los colores. Aquí ya está programado, pero falta generarlo a través de los botones, ¿no? De que si yo presiono este botón o este botón, entonces va a generar algo. ¿Ok? Listo, ya tengo eso. Entonces voy a poner esto acá. Y aquí vamos a continuar. ¿Ok? Ya tengo la elipse. Y ahora tengo que generar los cuadros, ¿no? Entonces aquí. Cuadro 1. ¿No? El cuadro 1 era de color blanco. La posición ¿no? en X, Y, en A, B, C, D y E. Ponemos posición 50, 60. El tamaño va a ser como lo que teníamos: 80, 40, 10. Solo he cambiado las posiciones en X y Y. El fondo 0 Y luego lo siguiente que vamos a hacer después de este relleno. Ahora estamos con el texto, ¿no? Esto, por ejemplo, recuerdan un poco. El color del fondo del rectángulo. Ahora el siguiente color del fondo para el texto. Texto. Nuestro texto va a ser igual al primer valor. Rojo. Posición en X. 73. Posición en Y. 85. A ver, 95. Probemos. ¿Qué tal? Tamaño. Como ya no solo son... Dos letras, le vamos a cambiar el tamaño para que pueda ingresar tranquilamente dentro de todo el cuadro, ok. Y acá estamos y probemos, a ver. Ya está, miren, tengo el rojo, pero está muy abajo. Le reduzcamos acá unos 5, a ver. Sigue ahí abajo, miren, otra vez sigue aquí abajo, entonces le voy a reducir 5 más. Listo. Ya está, se ve genial. Con ese ya estaríamos, ¿no? Y lo siguiente, entonces tengo esto, voy a crear mis siguientes cuadros, ¿no? A ver. Dos, tres. Tres por ahora, a ver. Entonces tenía el cuadro 1, me voy al cuadro 2. El cuadro 2 va a tener los mismos atributos, salvo que esto va a cambiar a verde. Y luego las posiciones, ¿no? El verde que esté en sus posiciones, estaba en las posiciones. Aquí era 175, si no me equivoco. Hace un momento lo teníamos así: 175, 60, ¿no? Para el tercero, vamos a cambiar. Ah, esto igual tiene que cambiar el valor donde va a estar el verde. Entonces, si está en 175, que esté en 185, ver Ya. Y esto voy a cortar. Para verificar cómo está. Ahí está. Pero está muy a la izquierda el verde. Así que el verde igual lo vamos a mover. Por lo menos. A ver. 190. Está bien. Le pongamos un poquito más. 193. A ver qué tal. Ya está, miren. Ya está el medio. ¿Ok? Y por último nos faltaría para el siguiente cuadro. El siguiente cuadro. Entonces voy a duplicar este segundo cuadro. Ahora sí cuadro 3 y este cuadro 3 se llama azul, ¿no? El texto iba a decir azul. Y este siguiente cuadro que está, que esté a ver hacia los 175, hacia los 300. ¿Se ¿Sí? ver 75, 250, sí, estoy subiendo mucho. Está bien, 300 valores, lo demás no cambia, azul, y esto igual, que cambia hasta 310, tal vez. Ahorita vamos a verificar. Ya está, ¿no? El azul igual. Pero vamos a seguir modificando. A ver el azul que esté a los 320. Si está en 320. Ahí está, ya está relativamente al centro. A ver, le pongamos unos tres más, como en el anterior. A ver si se pone al centro. Ahora sí, ¿no? Y vamos a crear un cuarto botón ahora, muchachos. Y el cuarto botón para que lo vuelva a la normalidad y no se quede en un color asignado, ¿no? sino que también se pueda apagar. Que era lo que teníamos en Arduino, igual. ¿no? Entonces, para eso, voy a hacer lo siguiente: aquí tengo el tercero. Al tercero lo voy a duplicar. No, al segundo lo voy a duplicar porque va a estar a la misma rectura del segundo. Ya este segundo sería el cuarto botón. En X está bien. En Y que baje. Entonces ese otro sí vamos a modificar en Y. En Y como tiene 60 más 40 tiene 100. Entonces lo pongamos en 120. Y aquí que diga off. A ver. Ya está. Pero el off está aquí arriba, ¿no? Ese hay que bajarlo. Y miren, este está muy, a, muy, está muy abajo. Lo vamos a subir. Entonces... Esto hay que suba un poco más. Primero, acá, que suba a 100. A ver. No, a 105. Entonces, si está subiendo a 105, esto igual que suba, ¿no? 95. ¿Qué tal? ¿Y ya está? Ok, solo que el off ha subido mucho, ¿no? Entonces, el off lo vamos a bajar un poco más. En X y en Y. A 105. Este sí que está en 105. Sí, igual. 115. 130. A ver. Ahora sí, ¿no? 130. Está bien. Pero esto lo vamos a subir un poquito más para que no esté por acá. Está muy desordenado. A ver. 200. Listo. Mucho mejor, ¿no? Ok, ahora lo siguiente que tenemos que hacer es darle ya las opciones a los botones, ¿no? Si yo presiono este botón pasa algo, si presiono este otro pasa algo, presiono este igual, ¿no? Por ejemplo, ahorita estos otros dos están en las mismas posiciones que estaban hace un momento, ¿ven? Por eso es que me sigue imprimiendo aquí en la, en el, en la consola, le da encendido, le da apagado. Entonces sobre, eso, sobre ese código que tenemos, sobre esa base vamos a modificar lo que nos falta, ¿ok? Entonces, como ya tengo para los primeros dos, esto voy a copiarlo. Va a servir más abajo. El mouse preser, ¿no? Si presiono el primerito, tiene que mandar la R, ¿no? Y aquí que imprima, rojo. Si llega al segundo, que mande la B. Era RGB, ¿no? Tengo aquí R. G. Aquí que aparezca igual lo mismo, verde. Y luego. Voy a pegarlo, eso es solo para las coordenadas ¿okay? Y aquí vamos a generar Los siguientes dos Lo copio esto, lo pegamos Tercer valor La tercera recta está en los 300 300 Hasta los 380 ¿No? Valores en Y siguen los mismos El cuarto valor va a cambiar Entonces esto ya lo borro Y si está en el tercero, esto que ya, ya no es G ¿No? Ahora es B B azul. Y por último, modificamos para el botón de apagado. Entonces el botón de apagado va a ser igual a, si es igual a 175, en X 175 más 255, ¿no? ¿Sí? Y en Y, ahora es desde 205. 205 más 40 sería 145. A ver, no lo estoy haciendo correr todavía porque me, estaba, me podría dar aquí un error. Y ya estás. Y aquí, si sí es el blanco, el blanco era A, ¿no? Y ya está, miren, presiono el rojo rojo verde aquí abajo parece verde azul azul apagar apagado lo último que nos falta es que cambie esta elipse que básicamente para hacer eso es una última línea de código entonces una vez que tengo eso cambia aquí los estados no dice que si el estado es cero va a ser blanco entonces aquí al enviar el valor después de enviar el valor no cuando ingresa, presionan el estado del botón que cambie. ¿no? Estado del botón va a ser igual a. Si es igual a 0, es cuando está apagado, ¿no? Y listo. El azul era 3. Luego acá tengo el siguiente. El verde era 2. Y para el rojo. Rojo era 1, ¿no? ¿Qué pasó? Creo que tengo más. Rojo, verde. Ah, tengo dos rojos. Rojo, verde, azul, blanco. ¿Ven? Y acá está, miren. Presiona el botón, cambia rojo. Aquí imprime rojo. Presiona el botón, verde, cambia verde, imprime verde. Presiona el botón, azul. Cambia el azul, imprime azul. Y si presiono off. Vuelve a su estado original y aquí manda apagado. Y estos valores los está enviando igual a Arduino, ¿no? Este ya, es, este ya es un ejemplo donde ustedes interactúan tanto lo que están visualizándolo de manera física y que aparezca igual de manera virtual, ¿no? Como lo que teníamos igual en TinkSpeak. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta tal vez? No se olviden, siempre tienen que verificar las áreas de límite. De toda la región que quieren trabajar, O donde van a hacer la presión, entonces sobre eso nomás se modifica para el uso del, de este elemento, ¿no? Entonces lo mismo, se los paso esta otra. Sobre la base del primer ejercicio he hecho las modificaciones. Lo único nuevo ha sido esto, ¿no? Utilizar la variable color, la cual a mí me permite cambiar los colores, como han visto acá, dependiendo a dónde lo estamos delimitando. Por ejemplo, aquí he creado y he dicho que voy a cambiar a color. Blanco, voy a cambiar el color rojo a color verde a color azul. Pero, ¿qué es lo que me va a permitir cambiar los colores? Esto, estado del botón. Entonces, si el estado del botón es igual a cero, que llame al color blanco, o que llame a color rojo, a color verde, a color azul. Entonces, ahí se valide en base a esos, a esos valores. ¿Y cuándo va a cambiar o dónde va a cambiar? Eso lo vemos cuando yo presione. Entonces, ¿cuándo se va a generar el, el evento? Cuando yo presione determinado botón, estado va a cambiar. Entonces, este estado, como va a cambiar, digamos, a. A 3 va a verificar en su draw estado. Estado, ¿cuánto vale? 0, no, 1, no, 2, no 3. Entonces 3 va a poner el fill, el color. ¿Dónde? En la elipse. Entonces, en términos sencillos. El color que ustedes quieran generar, sí o sí. Va primero con su fill. Si yo pongo aquí el fill, estoy diciendo que el color que yo ponga aquí este color que voy a poner acá se va, se va a generar en el elemento que esté en la siguiente línea en este caso puede ser un elipse puede ser un triángulo puede ser un cuadrado o lo que ustedes deseen dependiendo a, a las formas que te pueda ir dando processing no nada más ya lo tenemos con eso ya está y ahora vamos a pasar a nuestro tercer y último ejercicio donde la de siempre no recolectar datos recolectar información Vamos a recolectar los datos de un sensor, cualquier sensor, ya les dije pueden conectar directamente el Arduino, y esto me sirve a través de Processing para evitar tener que utilizar una micro SD. Por ejemplo, cuando nosotros trabajamos con la micro SD, podemos recolectar información y almacenar en un archivo CSV o en un punto TXT y una vez que ustedes generan esos datos, luego pueden hacer historigramas y demás a través de Excel o cualquier otra herramienta, ¿no? En este caso, vamos a generar esos reportes a través de Processing. A ese proceso se le llama Data Loggers. Es decir, los Data Loggers son dispositivos que te permiten almacenar datos de diferentes sensores y llevar un registro, ¿no? De los mismos. Entonces, vamos a hacer un Data Logger, pero sin necesidad de un módulo SD para generar el, el archivo, ¿no? Para eso. Vamos a hacer lo siguiente. Una vez este circuito, en lo que van haciendo el circuito, ahorita abrimos Arduino y en Arduino hacemos modificación. ¿Qué es lo que va a hacer Arduino? Los que están haciendo el circuito, en lo que vayan terminando, lo que se va a encargar de hacer es lo siguiente. Arduino va a enviar la información. Hace un momento lo que nosotros hacíamos era recibir datos. ¿no? ¿Eh? Pero ahora en este caso Arduino va a enviar la información a Processing. Esta, pro eh, esta información que va a estar en Processing se va a encargar de mostrarse a través de una tabla, la vamos a mostrar. O, bueno, a través de la ventana. Y ese dato que va a aparecer aquí en la ventanita. Lo que nos vamos a encargar de hacer es guardarlo en el archivo TXT. Que les mencionaba hace un momento, ¿no? Lo va a almacenar en el TXT. Sencillo, ¿no? Entonces, vamos a lo siguiente. Vamos a Arduino. Y en Arduino, como seguimos trabajando a través del comunicador serial. Entonces, no hay cambios aquí. Y vamos a trabajarlo directamente sin variables, ¿no? Como es una entrada analógica. No es necesario ponerla en el setup, como les mencionaba más antes. Y acá en el loop, vamos a generar el valor. Aquí vamos a poner eh, una variable dato que va a ser igual a la lectura analógica del pin A0 y este dato lo vamos a imprimir. Entonces, para enviar la información desde Arduino hacia Processing, lo que se utiliza es. Lo siguiente. Serial.write. Entonces aquí tú indicas qué es lo que vas a enviar. Voy a enviar el dato. Ok. Y este dato que estás enviando, necesitas indicar cada cuánto tiempo va a llegar a Visolino, cada cuánto tiempo lo vas a enviar. Entonces, en este caso lo vamos a enviar cada segundo. ¿Ok? Una vez que tenemos eso, no necesitamos nada más en Arduino. Aquí cae, cae la diferencia, ¿no? Cuando nosotros trabajábamos con Bluetooth, por ejemplo, y una aplicación móvil, poníamos aquí Serial Print Line y esto enviábalo, ¿eh? Pero acá, cuando vamos a trabajar entre Processing y Arduino, se utiliza el Serial Write. Eso es todo lo que hace en cuanto a Arduino. Una vez que tenemos eso, nos vamos a Processing. Pero antes lo voy a guardar el archivo para guardar en esa carpeta, ¿no? Ya saben, entonces sería la sesión número 3. Listo, tengo mi sesión 3. Perdón, el ejercicio 3 sería, ¿no? Tengo mi sesión 6, ejercicio 3. Ahora voy a Processing. Sobre este vamos a trabajar y vamos a modificar, ¿no? Para poder generar, en este caso, el manejo de archivos, lo que se hace es lo siguiente: llamo a la función o al proceso, mejor dicho, Print, Write. Y acá. Llaman el nombre del archivo, entonces lo vamos a llamar lectura. Digamos. O datos. Ok. Sí, datos. Listo. ¿Dónde se va a mostrar esa información? En una variable llamada valor. Esto ya no me sirve. Lo del color. Y aquí el puerto estaba. Seguimos en el puerto 12. Y acá, a través de la variable datos, es donde voy a crear mi archivo. Dentro de datos. Ponemos lo siguiente. Creamos un archivo. Create. Create. Rider. Sería así, ¿no? Ok. ¿Y qué se va a llamar el archivo que voy a crear? A ver, que se llame igual. Datos.txt. Ok. Y el tamaño. Vamos a volver a cambiar otro tamaño. No vamos a dimensionar en diferentes tamaños. 400. 800 por 400. Acá. ¿qué es, ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Fíjense. Acá. Miren. Vamos a llegar a esto. Que aquí está toda la pantalla, aparezca datos de color azul, el valor y ese valor se almacene, ¿no? Entonces se va a almacenar dentro de datos.txt. Y miren, aquí está 119, aquí se está almacenando. Y también se va a almacenar la hora a la cual está llegando esa información. Si no, no sería un data logger, ¿no? Ok, entonces estamos acá. Lo siguiente: una vez que creo la, pesta la ventana, color, ¿no? Color era blanco. Entonces 255, 255 y este igual. Y acá, de la misma forma como Arduino tiene su propio buffer, processing igual. Entonces voy a poner Puerto Punto Es mayor a cero. Si es mayor a cero, es decir, si hay datos que, que van a llegar desde Arduino, en este caso. Se va a almacenar esos valores en valor, ¿no? O esos datos sensados se van a almacenar en valor Entonces valor va a ser igual a puerto. Punto, listo, hasta aquí ya está llegando la información Todo lo demás no me sirve, lo voy a borrar Hasta aquí ya está almacenada la información Y esta información almacenada ahora la tenemos que mostrar Entonces, como la vamos a mostrar Se hace de la siguiente forma Voy a poner un, el texto, ¿no? Text Size, tamaño 25, para que sea, se visualice. Text, ¿qué va a decir en el texto? Solo valor. O dato. Sí, dato es igual la posición en X, ¿no? 350, 200 y el color. Entonces, aquí le voy a poner fill, Para el color, 00 153. Color azul, ¿no? Ya he, acabo, lo único que acabo de hacer es imprimir esto, no acabo de crear esto, dato igual. Y el valor que va a imprimir, este valor es el que vamos a generar ahora. Ok. A ver, lo veamos hasta ahí. ¿Qué tal? Ahí está, miren. Ya está, dato igual, y vamos a esperar a que llegue la información. Lo siguiente. Acá vamos a ponerlo ahora, nuestro valor que se llamaba datos, ¿no? datos.print de que donde está almacenada está almacenándose lo que llega en la variable valor valor y miren aquí sí se puede concatenar directamente valor más que aparezca en unidades al poner datos print estamos diciendo que acá se va a almacenar el valor no se va a almacenar el valor más sus unidades esto que está diciendo acá y luego la hora entonces a través de esto es mediante el cual escribimos valores dentro del archivo. Entonces, datos. Y ahora voy a imprimir la hora. Entonces, quiero que después de imprimir las unidades, para que esté un poco más lejos, le vamos a poner 1, 2, 3. Y luego volvemos a poner datos. ¿no? Entonces, ahora sí vamos a almacenar hora, minutos y segundos. Ahí está su formato con iguales, perdón, con puntos. Entonces, voy a poner 1, 2, 3, 4, 5. Y después de esto almacenamos la hora. Entonces pongo OR. Aunque, como se puede concatenar, no va a ser necesario tantas impresiones. Ya. Horas. Minutos. Y por último, que almacene los segundos. Horas, minutos y segundos. ¿no? Si digamos yo pusiera print line, va a almacenarlo hacia abajo. ¿no? Si yo quisiera solo que almacene en línea, entonces por eso estoy usando print. Y luego, para indicar que, que ha sido el último registro, ahí recién indico un print line. Y hay que cerrar el archivo. ¿Cómo se cierra el archivo? De la siguiente forma, miren. Flush. Cerramos el archivo. Y los datos los vamos a recibir igual, de la misma forma como envía Arduino, cada segundo. Es decir, va a almacenar datos cada segundo que tenemos acá, ¿no? Y ya está, eso sería básicamente todo. A ver, vamos a ver. Uy, ya lo guardé sobre el anterior archivo. Lo vamos a guardar de nuevo. Guardar como... Eh, que se va acá, este sería en la sesión 3, ¿no? O bueno, el ejercicio 3. Y ya está. Entonces lo voy a generar y vamos a ver los datos que estamos enviando y recibiendo. ¿Eh? Ah, ya. ¿Por qué no me da? No lo he subido todavía el programa de Arduino, ¿no? Esto hay que subirlo. Solo lo guardé. Entonces ahora vamos a subir el programa. Ya está. Ahora va, una vez que ya está subido el programa, ahora aquí lo siguiente que vamos a hacer es básicamente empezar a guardar los datos, ¿no? Guarde la información. Ya, a ver. Quiero ver lo que están viendo. Ah, ya. No me está reconociendo el puerto. Si sí, seguimos en el mismo puerto, no ya. Ok, a ver. Estos serían los valores. Vamos a verificar que el archivo se muestre. Y tendría que estar aquí en el escritorio, ¿no? En ejemplo 3. Miren. Se almacena el dato y aquí están. Miren. Valores. ser unidades, ahora 255. Está variando. El último valor me ha almacenado a las 18 con 26 y 9 segundos. 8 con 26 y 24 segundos. Y el siguiente valor está almacenando a las 8.26 con 37 segundos. A ver, vamos a esperar unos 5 segundos más. Para verificar que es como lo está almacenando. Ya, a ver, voy a volver a ingresar. Y miren, el último valor. 220 unidades a las 18 con 27 y un segundo ¿Ok? Y aquí va almacenando y va mostrando todo. Entonces lo que lo hace interesante es lo mismo, ¿no? Cada vez que se cierra se va a ir actualizando y se va a ir mostrando, ¿no? Se va a ir generando. ¿Ok? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta, muchachos? Ya vamos a cerrar, falta poquito. ¿No? Ahora, ¿por qué no me estaba imprimiendo el valor? Aquí me faltaría generar ese valor del que tengo acá, ¿no? Que aparezca de tipo texto. Entonces, lo siguiente que voy a hacer es esto, miren. Dato. Y aquí que vaya el valor. Entonces, una vez que tengo esto, voy a poner aquí el valor. Y... Le vamos a poner otra posición. Digamos, le pongamos unos 100 píxeles más allá. Y listo, ambos van a estar en azul. Y ahí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Vamos a ver. 9, 10. A ver. Ingreso a los datos. Y acá están, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces aquí me está dando 221. A ver, vamos a quitarlo para verificar que cambie. No, sigue variando. A ver, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces le voy a quitar la alimentación para que me llegue cero. ¿O oh, qué valor? Ahí está. Me, llegó un, me llegaron ceros y uno. ¿no es? Cero y uno. A ver, vamos a verificar que eso se esté almacenando. Lo cierro. Y acá están, miren, 0100004. A las 18 con 29 y 5. Yo tengo ahorita a las 18 y 29. Por eso está almacenando en base a la hora en minutos y segundos del sistema. ¿Se entiende, no? Ahora sí. Y así es como funciona, chicos. ¿Ya? ¿Qué tal, muchachos? ¿Se entiende todo lo que hemos hecho? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna consulta? ¿Está todo claro? ¿Todo claro, muchachos? Sí, ¿no? No, es muy, no está muy complicado. Han visto que lo he ido haciendo por pasos para que puedan verlo y tranquilos. Ya, Processing está basado en sí en Java y por eso igual es un poco intuitivo el, el manejo. No, no es muy complicado. Ahora, ¿qué es lo que ustedes pueden desarrollar? Hay una infinidad de proyectos que pueden ir viendo, pueden ir generando. Um, después... Por ejemplo, uno de uno de los chicos que ha cursado el módulo 3 lo que ha hecho ha sido generar su interfaz en Processing, donde mostraba datos de los sensores, iba generándose aquí sus, sus LED virtuales, de la misma forma funcionaba de manera física, ¿no? Y los valores que enviaba, por ejemplo, trabajaba con un eh, con, una C, con una GSM GPS, y los valores que enviaba a través de la GPS se mostraban aquí también en su, en su pantalla, ¿no? ¿Ok? Entonces. Ahí pueden ver ustedes, ¿no? Por ejemplo, esto es algunas de las cosas que yo, bueno, que hice. Es una idea, ¿no? Eh, para que la vean. Esta, por ejemplo, es una, era, fue una gráfica con una, de una circunferencia. La cual, miren, es relativamente sencilla. Pero, ¿qué era lo, lo novedoso? Que trabajaba a través de Arduino. Lo que se cargaba de hacer, cuando, cuando tú acercabas un ultrasónico, ...la circunferencia se hacía más grande... O cuando estabas más cuando estabas más cerca el, en este caso el obstáculo, la circunferencia se iba siendo más grande. Cuando estaba más lejos, el obstáculo se iba siendo más pequeña. ¿no? Entonces solo se jugaba con los ejes de traslación y rotación de la circunferencia. Nada más. Ok. Otro ejemplo. Bueno, esto ha sido ya lo que hemos hecho hoy día, ¿no? Mover los colores. Y otro ejemplo que podrían hacer. Podría ser. El manejo de OpenCV. Perdón, el, el manejo de OpenGL, lo que les mencionaba, para generar gráficas a través de un acelerómetro, ¿no? Y estas gráficas, esperemos que corra, a ver si los voy a mostrar, creo que está aquí. Ah, transformadas 3D, esta es. Algo así pueden generar. Aquí está, ¿no? Solo que esto ya es un poco más... Complejo. Aquí tengo ya más librerías con las que he trabajado. Ahorita, por ejemplo, como lo he reinstalado Processing, tengo que volver a instalar las librerías. Pero acá trabaja con esto con es ya OpenGL, ¿no? donde vas viendo los vértices y demás. Y lo que se encargaba de hacer es mostrar una un avión, la imagen de un avión. Y tú ibas moviendo el acelerómetro y el avión se iba moviendo en la. en la coordenada de X, Y y Z de acuerdo a cómo movías tu tu mano, ¿no? ok, entonces hay como les digo infinidades de cosas que ustedes pueden hacer dependiendo a lo que. a lo que deseen. Se los voy a actualizar el Classroom igual. El las sesiones. Estaba renderizando las últimas partes de la anterior clase. Como fue una clase de tres horas y media, entonces fue un poco más complicado. Porque tenía que ver algunas partes que no. Que teníamos igual silencios y... y por esa razón. ¿Ya? Entonces ya se los vi actualizando. Ahí vamos a cerrar.